Los aumentos del producto de almacén son diarios, diarios, diarios. Lo que es bebida, lo que es producto de comestible, un producto de limpieza, es permanente, es permanente. Si vos no estás viendo la lista de precios, te encontrás con los precios que a veces estás vendiendo menos del costo del que lo estás comprando. Y es complicado a veces, ¿viste? Los precios son diarios. Cada proveedor viene uno, que viene el otro, que te dice cambió aquello. Otros te dicen va a aumentar dentro de 10, de 2 días, o vas a tener otro aumento de 10 o el 15%. No sabes si agarrar la lapicera y remarcar, y a veces uno ve y se asusta con los precios que tenemos. A mí me sorprende, porque yo casi estoy atrás y vengo para acá adelante y me toco los precios y digo, saqué mal la cuenta. Pero es real, ¿me entendés? Ayer comentaba con mi hija, digo, la gente parece que cuando ve efectivo en mano se asusta más que cuando vos pagás por otro sistema, ¿viste? Que pagás con débito, que pagás a través del celular, ¿viste? Como que menos te asusta, pero el asunto es que cuando vas a cobrar el sueldo ya te has gastado la plata a través de las nuevas aplicaciones, ¿viste? Pero cuando vos tenés el efectivo en mano, como que parece que te asustas más. Y dices, ah, bueno, paso, lo llevo a algún débito, lo pago a través del celular con esas aplicaciones, y no te das cuenta que se te va achicando el sueldo. Está complicado, muy difícil. Que de alguna forma tenemos que manejarlo. Son todos medios economistas. Acá compran algo acá, compran allá, te buscan precio, preguntan, me dicen, no, está caro. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? No, a veces, si vos querés mantener calidad, cuesta, ¿viste? Vos a lo mejor usaba un determinado producto, una determinada materia prima para tu producto, y ahí se va muy, muy alto, ¿viste? Pero si vos vas a eso, que están acostumbrados a un cierto, porque la gente tiene buen paladar, es decir, no, ya no es lo mismo que antes.